nos vamos a Roma. ¡Ay, qué contenta estoy! ¡Cochofletillas! Bueno, nos ha traído mi tío, que mira, casualidades de la vida, tenía que venir a por un amigo de mi infancia al aeropuerto, así que nos ha hecho ese gran favor, nos ha venido genial. Y ya vamos a coger el vuelo a Lisboa y luego de Lisboa hacemos escala a Roma. Es un lío, pero nos salía mucho más económico así el vuelo, así que bueno, por ahorrarnos unos dineros hacemos eso. ¿Por dónde es? Ah, vale. Vamos con TAP Portugal y es la primera vez que viajamos con TAP Portugal, así que todavía no sabemos muy bien dónde era, ni terminal, ni nada, porque normalmente siempre que hemos viajado ha sido con Ryanair o Europa y es la T1. Y esto es inmenso y siempre es un lío. No, en Europa fue T2, Y cuchufletillas. Anoche nos lo pasamos súper bien, fuimos al cine, cenamos, nos lo pasamos muy bien. Pero cuando llegué a casa y me metí en la cama y vi, sobre todo, que duermo ahora con mi Nico, la cuna de mi Nico vacía, me dio una cosilla, sí, me puse a llorar ahí un poco. Pero bueno, ahora nos ha tranquilizado. Sí, empiezan los nervios de perdemos el avión. Madre mía. De verdad. Por la hora en el aeropuerto, no sabía que podía, no podía. Estoy súper nerviosa, te lo juro. Tengo la sensación de que hoy no llegó. ¿Está ahí? ¿Está ahora? Sí, la hemos dejado a tiempo. Es hora, exagera. Uf, qué frío hace aquí de nuevo. Un autobús a por nosotros. Estas escaleras son una mierda, Estas escaleras con carritos serían un fastidio. Ya. Pero normalmente a los carritos les suelen meter por debajo. Que nos tenemos que meter en el autobús. Ya estamos. Pues nos ha costado, qué fríos están. Chufletillas, llevo desde ayer sin dar el pecho a Mía, me ha dado una subida de leche y me duele muchísimo, así que voy a sacarme un poco de leche porque es que si no se me va a poner duro como una piedra y al final a ver si me va a entrar una mastitis o lo que sea y me da hasta miedo, así que vamos a sacarnos. Mira, está mi tía mandándonos fotitos, vídeos. Mira, mirad Mía desayunando. Mira. Muy bien, Martina, la M. ¿Qué te queda ahora? Aquí. Muy bien, ¿te la ha corregido tu profe? Todavía no. ¿Y tú, Mía, cómo vas con tu dibujo? Mía. ¡Ole! A ver, ¿qué tal? A ver qué le dice la profe a Martina, a ver cómo lo ha hecho. ¿Esto es una U o una V? Una A. Una A, toma. Una A, pero si la haces así. Esto es Hogwarts. Eso es. Esta es la más aplicada del colegio. Oye, Tamara, ¿qué te ha parecido Portugal? ¿Qué te ha parecido Lisboa? Por lo poco que he visto no me llama la atención. Por el aeropuerto solo no. Claro. Tendré que volver. Por fin nos vamos a Roma. Ahora sí, vamos a Roma desde Lisboa. Sí. Uy, pobre hombre. Ya, pobrecillo. La que la cayó contigo y tu tos. Sí, tengo una tos horrorosa. Mira, llevo aquí en mi super bolso una botella de agua que me habrá costado como 3 pavos y es caliente, no sé. Hemos desayunado en el aeropuerto por 14 €. Por el mismo precio que cenamos y fuimos al cine ayer casi. Aquí ¡Rincola! ¿Pero no tiene chicles? No, no es Rincola. Es que yo, como tengo lo de la mandíbula, tampoco puedo tomar mucho chicle. Dije, me encaja. Y yo ni quería hacer trampas. Quería comprar una bola, como que habíamos estado en Lisboa. ¿No está en Lisboa? No, bueno, sí, no, pero no hemos visto en Lisboa, eso no vale. Hay que estar en Lisboa. Así que no, ya volveremos. Oporto dicen que es muy bonito. Pues 10 € valía la bola. Grande, y la mira y todo. Y la pequeña 5. Qué tramposo. Chiquillas, estamos a una hora más o menos de llegar a Roma. Y la verdad es que nunca habíamos viajado con TAP Portugal, la verdad, y estábamos un poquito así, agnósticos se llama. Y la verdad, sí, no. Como que no crees, no crees en la compañía, ¿no? Sí. Pues te tratan súper bien y te dan de comer, bueno, te dan aperitivos. Sí, súper majos, te dan de beber, de comer, agua, Coca-Cola, lo que quieras gratis. Café, te traen también un, ¿cómo se llama? Un bocadillito, así que súper bien. Y la verdad es que estamos teniendo buen viaje. Y nada, ¿qué nos cuentas, Jonathan? Yo, por cierto, con chufletillas me he vuelto a sacar leche, pero me duele el pecho, se me congestiona, me da la subida de la leche y lo paso fatal. Pues nada, yo la verdad es que estoy deseando sobre todo por andar, me duelen las piernas. Sí, tenemos ganas ya. Y si es pequeño para mí, que no soy muy alto, para gente que es alto. La próxima vez pagamos un poco más, pero no hacemos escala, no, porque no merece la pena. No, pero está, no han sido malas la escala tampoco, ¿sabes? No, no. Es el esperar en el aeropuerto otra vez, el volver a embarcar, eso es un poco el... Pero luego en sí está bien. Sí. Y nada, Jonathan aquí, mamá, jugando con sus Pokémon. A ver qué nos espera Italia. Amore mío. Amore mío. Prego, grazie mille, un piacere, è una vita difficile. Che cos'è eso? Piano piano. Lo sono, lo sono. Non ti dà ninguna mano? No. Mamma mia, ecco quando llega a casa. De portugués no entiendo nada, solo hablan en portugués y no entiendo ni papá. No, muy difícil el portugués, sí, es muy difícil. Parecía que iba a ser rollo gallego, pero no. Nada, pues nada, cuchufletillas, que estamos deseando ya llegar a Roma y ver esa ciudad increíble. Así que ya yo creo que lo próximo que veáis será Roma. Para vosotros un clip, para nosotros una hora, un poquito más. Qué suerte tenéis. Guapo. Guapo. Ya estamos en Roma, hemos entrado a la oficina de turismo a por el Roma Pass. Cuesta, pues, por si os interesa, 38,50 cada Roma Pass, o sea 77 € en total. Y te entran dos monumentos gratuitos que vamos a utilizar en el Coliseum, que también te entra foros y Palatino, y también en el Castel de San Angelo, creo que se dice así, o Castillo de San Angelo, como se diga, sí, pero no entra... que es a donde las colas, donde hay más colas y las colas las puedes pasar directamente, que eso es muy importante, y son las más caras. Y luego tienes a partir del tercer monumento descuentos considerables. Tenemos que ir a Termini y yo no sé esto cómo va. Ah, estamos un poco perdidos porque tenemos que coger un autobús hasta Termini y de Termini coger metro o tren. El problema que tengo es que me sale la ubicación desde Parla para indicarme hasta el hotel. Yeah. Me dice que 22 horas en coche. Sí, hombre. Bueno, abriendo lo de la Roma Pass, esto es lo que os encontráis, ¿vale? Esto es un mapa y esto es una guía. A ver la guía, que no la he visto. Y la tarjetita que se te va a perder. La guía será los monumentos que sí, hay. Sí, te recomendará museos y monumentos. Sí. Luego, esto no sé lo que es exactamente. Seguro que es algo para pasar a algún lado. La y esta es la tarjeta. Con esta, pues, transporte público menos el del aeropuerto, que no lo incluye. Sí. Y como ha dicho Tamara, pues dos monumentos y descuento a partir del tercero. Y no esperas cola los dos primeros monumentos. Y aquí el transporte es un poco caos, ¿eh? por ahora. Y nos ha costado los autobuses del aeropuerto a Termini. No, 5,50. Sí, eran 11 euros. Ah, no, 5,90. 11 con algo, era 11,80. Sí, 11,80. 11,80. Eran esta cosita así. Mira, tienen Twitter y tal, por si los queréis seguir. Se tiene wifi. Estamos en el tren. En el metro. Hay que respirar y pensar las cosas tranquilamente. ¿Dónde vamos? Aquí. Vamos ahí. Que seguramente esté a tomar por saco del hotel, pero en el mapa parece que está cerquita. Bueno, si no si no paseamos. Ay, qué bien hablas. ¿Has aprendido? En este tiempo, ya tú sabes. Direcciones. Este es nuestro treno. Sí, este. Treno per Jonio. Jonio. En japonés. Vamos, la IB también la cambiamos de buque. Y allí ellos también saben un sitio para comprar pizza. ¿Pero vamos a ir o no? Bueno, cuchufletillas. Bueno, ya sin maleta. Sí, ya hemos dejado la maleta en el hotel y no os hemos enseñado el hotel porque es que me da hasta vergüenza, o sea, enseñaros el hotel. Pena ver el hotel, o sea, mira que no cogimos el más barato, que si no os lo diríamos, ¿sabes? A ver, no es este, desgraciadamente, porque este hotel que vamos a los ahora mismo es genial. Sí. Pero no era el más barato, la recepción nefasta, el tío no... El recepcionista será César, porque si es el César Palace, el recepcionista será César y trabajará él solo ahí. Mira, o sea, un hombre... súper desagradable que no se hace tampoco por comunicarse. Ahora, a lo mejor yo ahora la cago, pero lo voy a decir, nos han cobrado allí una tasa de turismo. Sí, el problema es que dice que no, que desde la web yo no lo pagué. Luego también nos dice que el desayuno no lo hemos contratado. Y me pone que, sí, que he pagado el desayuno. Ya eso da igual, ¿sabes? Porque directamente no vamos a desayunar ahí. No, es que, o sea, es que si veis el sitio, dices, mira, quédate los 8 euros que me ha costado el puñetero desayuno y te lo comes tú, porque ahí yo no como. O sea, bueno, es que mira que yo soy la típica de ¿qué más da? Si total, si el hotel es para dormir. Pero es que en ese hotel es que no se puede ni dormir. Madre. De verdad, o sea, fatal. Una angustia. Total, que venga, vamos a ver algo. Sí, 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 nos lo vamos a pasar súper bien. Nos vamos a pasar súper bien, pero fatal. Se llama Cesare Palace. No vayáis nunca, y no vayáis nunca, o sea. Las fotos, no las fotos, nada de lo que es, mira que las fotos son austeras, porque las fotos tampoco es que digas, oye, es un hotel aquí de puta madre, ¿no? Y tiene 3 estrellas que no sé quién sabe. Pero, sí, sí. Pero nada, o sea, es que no son ni como en las fotos. O sea, mira, con eso lo digo todo, de verdad. Tenemos que comer, de todas maneras, que son las 4 de la tarde y todavía. A mí se me ha cerrado hasta el estómago. Yo le he dicho a Jenny que yo hoy duermo en el hotel, pero como lo pase mal en el hotel o lo vea muy sucio, lo que sea, mañana me cojo otro hotel. Al fin y al cabo hemos venido a disfrutar, no hemos venido a pasarlo mal. Y en realidad sé que no vamos a estar nada en el hotel, que solo va a ser para dormir, pero tendremos que tener nuestra noche romántica. Pues no acompaña el escenario, ¿eh? Llora. Madre, eso es que tiene sueño. Madre mía, así se va a dormir seguro. Duerme, bebé, díselo tú, cariño, dile, duerme, bebé. Ala, corre que nos ganan, mira por dónde van los chicos ya. ¿Está dormido Martín? Bueno, cuchufletilla, ya creo que se me ha pasado un poco el cabreo. Y estamos en el monumento de Víctor Manuel II, que fue un monumento que fue en honor al primer rey de la Italia unificada. ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! Impresiona un montón, es súper grande. Mirar. ¡Wow! Es increíble, eh. Y me imagino que ese hombre será el Víctor Manuel II. ¿Por qué está la bandera de Italia media asta? No sé. ¿No? Sí, pero no sé. Señor, que le habrán echado a ese señor cerca de 2.000 millones de fotos hoy, a ese sí. Y a ese. Las llamas fue en homenaje a las víctimas de la Primera Guerra Mundial. Y desde entonces, sí, fueron custodiadas por los militares y ya vamos, que nos han parado. Qué guay. Uf, hace frío, ¿eh? Antes de venir he hecho mis deberes, que lo sepáis, ¿eh? Me he informado yo de todo. Pasada. Es que te sientes súper chiquitito, ¿verdad? Ya ves, tío. Me impresiona un montón. Súper bonito. Mira qué vista más bonita. Chicos, el fin de semana que viene os podéis ir a Londres sin ningún problema. ¡Bibi! ¡Hola! Perché quando tramonta il cielo, tramonto di stelle. House music goes like this. Mañana lo veremos mejor, pero ahora por la noche también está espectacular, súper bonito. Fontana de Trevi, qué ilusión, porque encima vamos a verla por la noche, que me parece como, no sé, más romántico, ¿no? Se podría decir. Sí. Aunque seguro que por la mañana tiene, yo no sé. O sea, esto es bonito a todas horas. Es que Roma es súper bonito, ¿eh? Ahora yo le he dado un bajoncito. Ay, sí. Se estaba acordándose de las nenas. Ay, no me lo recuerdes. Se ponía a llorar, pobre. Ayer me tocó a mí, ya, no sé. Hoy te toca a ti. Así ya, que no sé. A ver. Bueno, vamos a tirar monedas, ¿no? Sí, lo tenemos. Yo lo tengo. De verdad, joder. Bueno, y a lo mejor tengo céntimos. Leí que al día se recaudaba como 6.000 euros o así y se donaba a Cruz Roja. Se donaba, este dinero se dona a los más necesitados, que es algo bueno, ¿eh? Wow. De que si tiras una moneda así, o sea, detrás de tu hombro derecho, vuelves otra vez a Roma. Si tiras dos, te encontrarás el amor de tu vida. Y si tiras tres, que te casas. ¿Y si estás casado? Yo solo voy a tirar una. Vale. Pero vamos a tirarla juntos. Tú. ¿No? Una. ¿Preparada? Una. Dos. A lo mejor si tiras tres estando casado te divorcias. Vieni il nostro aiuto, Signore. A causa della solitudine, dell'abbandono Un restaurante que veamos medio va. Amore mío. ¿Qué vamos a cenar? No sé, supli, pero... Vamos a cenar comida típica de Italia, pero de la zona de Roma. ¿Verdad? Sí, hombre, a la boloñesa no se hemos pedido nada. Porque eso es de la de Bolonia. Te digo, una pizza que lleva solo queso y salchichas, ¿sabes? Muy bien, Jonathan. Tú a lo tuyo. Tú sigues con lo tuyo. Nos hemos pedido entrante dos suplis, que son una bola de arroz con tomate, mozzarella y carne. Y lo otro que era a la carbonara, que me la ha recomendado. Y aquí no llevan nata, ni leche ni nada. A ver cómo es. A ver qué tal están. Tengo mucho hambre, mucho. Yo también, no hemos comido al final, ¿eh? Es que una cochopletilla me dijo, dice, no vayas allí y te pidas espaguetis a la boloñesa o cosas así, me dice, porque es como si vas a Madrid y te pides una paella, como que no. Así que nada, comida típica de Roma. Y estamos en un restaurante del Trastevere súper bonito. Sí. Habla español y es súper simpático también. Y es muy bueno que hable español. Sí, y se llama Gino 51. Pues eso. Así que muy bonito. Ahora se llaman los platitos. Porque Tamara, ¿la dieta qué? No, en la dieta, si no paramos de andar, no hemos comido. O sea, pues le dirás, hemos desayunado en el aeropuerto por 14 euros, pero no hemos comido. Sí. Y bueno, y en el avión que nos daban cositas. Y vamos a comer croquetas ahí de cocido. Nada, es supli. Lleva arroz, mozzarella y tomate, ha dicho el muchacho, así que vamos a probarla. Está bueno. Está bueno. Una croqueta de arroz. Está muy bueno. Encima el arrocito está durillo. Que a mí me gusta duro. A mí también. Y aquí mi plato de carbonara. Pies. Una persona que no le gusta el queso. Sí. Aquí tenéis mi punto y Tamara que me está esperando para que comamos juntos. ¿Qué tal? Los espaguetes a la carbonara sin nata. Lo he dicho antes. Sí. Está al dente. No sé, como siempre la gente dice al dente cuando habla de la pasta. Sí, está perfecto. Está muy, muy rico. Por ahora el restaurante. ¿Te ha gustado tu pizza? Sí, está muy buena. ¿Sí? Y hemos pedido pizza un flancota. Yo no soy muy de postre, ¿eh? Así que me he dejado guiar por Johnny. Si no se lo come él. ¿Qué tal está? Muy bueno. Sabe más a chocolate que otra cosa. Me recuerda a algo. ¿A un flan con queso? Bueno, cuchufletillas, al igual que os decimos las cosas malas de no vayáis al Cesare Palace nunca en la vida. No iréis nunca. Ir a ese restaurante. Si venís a Roma, venid, porque de verdad estaba súper rico. Y mira que cuando he visto el plato de pasta no parecía mucho y me ha dicho Jonathan, uy, como muy justito, que no hemos comido ni nada. Pues no, o sea, y me ha sorprendido un montón. Era hondito. Porque no era nata la salsa carbonara, era yema de huevo. Sí, salsa de yema de huevo. ¿Tienes frío tú así, Tamara? Tengo un frío ahora mismo. Me estoy muriendo yo también. Súper rico. Se llama Gino 51. Sí. En Trastevere. Súper rico, de verdad. ¿Y si no en Trastevere? Y no es caro, o sea, no es muy caro. O sea, a ver, no es algo tampoco económico, pero Italia en general tampoco es que sea muy económico. De momento es que no hemos comprado nada tampoco. No, no hemos comprado nada. Pero mañana ya nos hemos dedicado a pues andar y tal, a dar un paseo, y además nos ha contado un montón porque ya hemos visto un montón de cosas, como habéis podido ver. Sí, sí. Mañana a ver otro par de cositas con nosotros. Qué frío, por favor. Y bueno, de todas maneras, a ver si mañana, así como hoy, dando vuelta y tal, vamos a la Fontana de Trevi por la mañana. Vale. Es que hemos hecho fotos, pero nos ha salido un poquillo borrosa. Un poquito borrosas. Bueno, a ver de día. Ay, y ahora al dichoso hotel. Bueno, ahora a llegar al dichoso hotel. Mira qué mono. Mira qué chulo. Vamos a llegar a la habitación del horror y os lo vamos a enseñar. Ya ves. Para empezar, esto lo venden como un hotel, pero no. Madre mía. ¿Es aquí? No, me va así. Madre mía. Esto no es un hotel. Esto, de la primera planta, te venden pisos. En la segunda es una gestoría. La tercera son pisos normales. Es muy raro. ¿Qué? Esto no es una habitación, ¿no? No, no, esto no es la habitación. La habitación es esa. O vamos a hacer un super house tour. Un super room tour de hotel. Tienes que meter la tarjeta. Que eso es súper moderno. Wow. A ver, muchos diréis, joder, es una habitación de hotel, tal. Pero ahora lo que pagamos es una mierda. Y la verdad es que no me quejo por la habitación, ¿sabes? Mira, por favor. Es que huele hasta mal. Es que no sé. No sé, chufletillas, de verdad. Esto es una mierda. Pues sí. Es que huele como a humedad, porque como no hay ni hay conducto de ventilación ni nada, huele como mal. De verdad, os lo juro que esto no es lo que veíamos en la página. A ver, la verdad es que el hotel, la comunicación y tal, no nos parece mala. No, en realidad hay un autobús que está ahí abajo, en la puerta del hotel. Hasta Plaza Venecia, sí. No, hasta Plaza Venecia. Porque Plaza Venecia tienes que o coger otro autobús o ir andando al Coliseo, que tampoco es mucho. Qué disgusto más grande cuando he visto esto, de verdad. No me lo podía ni creer. Pues nada, chufletillas, nos vamos a ir a la cama ya. Son las 9 de la noche. Pero ha sido un día muy intenso. Hay un hotel que habéis visto, ya hemos preguntado el precio, pero es que la habitación es un poquito cara. Sí, la habitación es muy cara. La verdad es que el hotel está precioso, pero la habitación era 90 € la noche. Pero mira, no sé poner el aire, soy idiota. Yo no sé si ponerme a buscar ahora algo, ¿eh? Es que un día, pero es la primera vez que vengo a Roma. Sí, bueno. Es que no habéis visto arriba, por favor, lo que es. Es que la zona de desayuno se comparte con la recepción, donde él te coge los DNIs. Que él está aquí sentado. Sí, él está ahí. Y aquí estás tú tomándote un café. Bueno, aquí tienen neveras o cosas así muy raras. Tiene para hacer tortitas y poco más. Muy extraño, ¿verdad? Muy raro, con chufletillas. Bueno, con chufletillas, lo dicho. Que por lo menos lo hemos pasado genial, sí. Que el primer día me ha gustado un montón todo. Sí, que es verdad que estamos cansaditos porque nos hemos levantado a las 5 de la mañana, hemos cogido 2 aviones, ha sido bastante paliza. Estamos contentos, cansados pero muy contentos, hemos visto un montón de cosas, mañana vamos a ver más. Y yo creo que más o menos, a ver, no vamos a ver obviamente todo Roma porque no, es buena, muy grande y... Pero vamos a ver eso, pues a lo mejor pues, si podemos... Vaticano, Coliseo y el castillo de no sé quién, que nunca me acuerdo. Sí, el Castel de San Angelo, de Sant'Angelo o algo así. Y si podemos ir a la Fontana de Trevi. También tenemos que ir al Palatino y a los foros. A los foros. Bueno, pues entonces, vale, sí, bueno, lo veremos, a ver si podemos ir. Bueno, yo creo que entre mañana y tarde, o sea, entre la mañana y la tarde, hoy nos hemos visto bastantes cosas. Sí. Si vemos al Papa Francisco, que Jonathan no es muy, o sea, no es católico, ¿vale? No es... A ver, no, a ver, soy cristiano, me he bautizado, me he casado, mi Martina se ha bautizado. Bueno, pero él es bastante agnóstico. Pero soy reticente, pero me gusta que la gente tenga fe, ¿eh? Y me parece súper... Pero te cae bien el Papa. Sí, el actual sí. ¿Quieres que me bajo la cama? No, no. No, de verdad. Y encima son cámaras separadas. Sí. ¡Oh! Que está limpio luego, el hijo puta, ¿eh? Que mira. No, sí. No, esto ya juego. Aquí saco. No saca. No. Bueno, pues a ver, venga, vamos a despedirnos ya. Bueno. Vamos a despedirnos ya porque a Tabana le duele un montón un seno. Sí, o sea, mirad, os lo voy a enseñar en el sujetador. Bueno, el sujetador que es sujetador deportivo. Pero mirad, sí se parecía. Claro, ella siempre, Mía siempre mama de aquí. Mirad, y madre mía. A comparación de este. Que es que no me cabe ni en el sujetador. Me he tenido que poner este deportivo porque es que los demás, los normales. Pasan la leche ahí como una loca. Venga, yo voy a cargar el móvil. Os quiero con chufletillas. Chao. Espero que os lo hayáis pasado muy bien con nosotros. Y mañana nos vemos en el próximo vídeo de Roma. ¿Mañana? Bueno, mañana. O el próximo día. Chao.